Hola, soy Damián Despan, director de Residentes. Residentes nace hace aproximadamente 2 años en pequeños fragmentos en hojas de cuaderno. Hace aproximadamente 8 meses, hablando con Libre Raúl Reina, artista y amigo, llegamos a la conclusión de que había material y que realmente era viable el proyecto. Así es como me contacto con Elizabeth Correa y llevamos el proyecto al centro de barrio Colina de Solimar. Estuvimos aproximadamente 2 semanas sin recibir respuestas de nadie. Unos días después, llega Karina Conde, quien es actualmente jefa de maquillaje en Residentes. A partir de ese momento se crea un equipo creativo y de producción, con el cual empieza a tomar vida este proyecto. Residentes comenzó a crecer hace un par de meses, a través de personas como Roberto Da Silva, Javier Barloco, Fernando Pastoriza, Paula Pereira y Sebastián Reyes. Bueno, estamos en Camino de Raspi Santa Mónica, en lo que sería el Museo Fernando García, uno de los principales escenarios del cortometraje Residentes. Hemos elegido este escenario porque, bueno, nos proporciona un pueblo, es lo que estamos buscando, un pueblo en sí. Y lo encontramos acá. Sebastián va a seguir ampliando un poquito más. Hola, ¿qué tal? Bueno, el Museo Parque Fernando García es un museo que trata sobre el Museo de Carruaje y el Transporte. Por ejemplo, contiene piezas que tienen alrededor de cerca de 190 años de antigüedad, por ejemplo, que es una carreta que está en las proximidades. Y bueno, y este lugar nos ofrece no solamente la comodidad de las cercanías de nosotros, sino también lo que son las locaciones en sí, las cuales vamos a mostrar a continuación a todos, que vamos a estar en escenas más importantes y en gran parte del corte. Estamos acá en el Museo Fernando García con el director Luis Alves y queríamos que él nos contara acerca de su participación en lo que es este proyecto. Bueno, buenas tardes, bienvenido al museo, a ti, al equipo. Para nosotros es muy importante que este espacio, que es un museo que pertenece a la Intendencia Municipal de Montevideo, que es el primer museo del este de Montevideo. Este museo fue fundado en 1947. Como característica, él nunca estuvo vinculado a la comunidad y desde el 2005 venimos trabajando precisamente en el desarrollo de un proyecto cultural donde el museo esté a disposición de la comunidad. Entonces, en ese marco de trabajo, nosotros apostamos a que los hacedores de cultura, que son aquellos vecinos que pueden crear proyectos, desarrollarlos, tanto de Montevideo como del área metropolitana, pertenecen al área metropolitana, puedan contar con este espacio como locación o como también espacio de recreación para el equipo que esté trabajando. Entonces, nos tocó en suerte que ustedes decidieran que este proyecto estuviera como centro de desarrollo de su locación. Eso implica para nosotros, en principio, estar apoyando a una comunidad de chiquilines y de jóvenes de Solimar, de Colina de Solimar, en ese eje de la intervención de la Colina de San Ignacio, que es un museo con ese espacio. Y por otro lado también genera cierta identificación y conocimiento por parte de quienes vienen a trabajar con ustedes la existencia de este museo, que para mí, por ser director, pero también porque amo este lugar, tiene una colección de carruajes maravillosos que
espectáculo su parte, estamos ahora en una fase de inversión para que vamos a tratar, pero con vida. Estamos en vivo, implica eso, ¿no? Que podamos utilizar el espacio sin agredir el patrimonio, apostando a su difusión y su desarrollo. Bueno, muchas gracias y los esperamos con el proyecto de Como no hay una de las locaciones dentro del museo de Fernando García, esto como pueden ver acá es tenemos varios dinosaurios de la época de los 70, 80, del transporte público montevideano. Podemos ver el autobús, podemos ver carrocerías viejas, podemos ver Leyland, podemos ver. Es una especie de cementerio que nos da un aspecto muy lúgubre, muy lúgubre para mucho de lo que queremos mostrar a nosotros en el cortometraje, justamente, Residentes. Va a haber una escena de acción por acá, vamos a estar aprovechando mucho esta locación, todo lo que se ve, los materiales oxidados, todo lo que se puede apreciar de estos lugares que el paso del tiempo los ha deteriorado sobremanera. ¿Ah? Y vamos a estar aprovechando, sacando el jugo al máximo a esta locación. Se van a ver un par de escenas de persecución y seguramente es una muerte también contar por acá. No vamos a arreglar demasiado, pero bueno, siempre contamos con el equipo técnico que tenemos y la magia de nuestros chicos, que son los que lo hacen posible, la verdad, el ejecutivo actual que nos ha tocado, que son ideales para este tipo de cosas. Muy agradecidos obviamente con el personal del museo, que nos ha cedido tremendo escenario, no solo natural, sino además con la cantidad de información que tiene a nivel cultural, ¿verdad? Bueno, para finalizar nuestra recorrida por el Museo y Parque Fernando García, vamos a mostrar la última locación que vamos a mostrar en el día de hoy. Este lugar lo elegimos perfectamente por su estado de abandono y también por la atmósfera que nos brinda en la noche y lo que nos va a ayudar a nuestro corto. Si pueden ver por aquí, verán cómo está todo derrumbado, está todo derruido. Por ejemplo, hay partes que están quemadas, por ejemplo, los tubos de fondo, hay muchas cosas tiradas, un completo desorden, digamos, y es lo que nos va a ayudar a tener nuestra atmósfera de terror perfecta para la película de terror que estamos buscando hacer. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Hola, soy Sebastián Reyes, yo soy actor y parte del equipo creativo Residentes. Bueno, me encargo de hacer los papeles principales dentro del corto, además de ayudar en el tema de la edición y sobre todo lo que tenga que ver con la rodaje. Bueno, soy Cristian Coleto y intento hacer el papel de Joshua en la película de Residentes y bueno, vamos a ver qué sale y esperar a hacer lo mejor posible, ¿no? Soy Ana Pérez y intento interpretar el papel de Ángela en el cortometraje Residentes. Bueno, soy Marielena Rivero y estoy haciendo el papel de Elizabeth en el cortometraje de Residentes. Bueno, soy Vanessa Vázquez, hago el papel de Tamara en el Bueno, buenas tardes, mi nombre es Javier Lupo. Reintento, escribo el guión de Residentes. Y además interpreto el papel del alcalde de Bolivia. Hola, me llamo Micaela Bonato, hago el papel de Valentina. Y no sé si sobrevivo. Y va para ahí. Bueno, yo soy Damián, hago el papel de Matías y creo que me sale bien. Hola, soy Florencia Machado, hago de Carolina Residente. Chao. Bueno, soy Pablo Javier, interpreto el papel de Viking en Residentes. Hola, soy Roxana, soy parte de la producción. Hola, soy Jonathan Reyes y soy asistente técnico y doble de riesgo también en Residentes. Hola, soy Julia Machado y hago de ayudante de maquillaje en Residentes. Hola, soy Roberto da Silva, hago el storyboard, parte de la fotografía. Le de voz en mi trabajo. Hola, soy Karina Conde, jefa de maquillaje en Residentes.
Vamos. Escena 1. Escena 1, Eric, toma 8. Vamos en 3, 2, acción. ¡Oh, loco! ¿Pero quién joda hasta ahora, Dios? ¿Vos? ¿No tenés otro momento para llamarme que en plena mañana? Loco, son más de las 5 de la tarde. ¿Me estás jodiendo? Mirá la hora en algún lado, enfermo. ¿Cómo está? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Está? ¿Ya se te pasó? Sí. Dale, vestite y venite para casa. Pero... quiero dormir. ¿No puede ser más tarde? Dale, tarado, venite que te conviene. Tenemos que decidir a dónde vamos, ¿te acordás? El único día que sí o sí estamos todos es hoy. No jodas, dale, venite. Justo eso quiero hablarte, mirá. Tengo que mostrarte. Tengo una sorpresa para este año. Bueno, viene complicada la cosa. Dale, Gil, te espero en casa. Oh, dale. Me pego una ducha y va para ahí. ¡Sí! Que nos permitió juntarnos acá. Somos una comunidad de mente loca que no se puede callar. Respetamos cada respiro que tomamos. Y es una rendición, pero de ningún señor, que nos estemos mirando la cara de frente y compartamos este momento con la gente que siente y que de nada se arrepiente, pues el pasado nos trajo hasta el presente. Hay que unirse. Hay que unirse para no cantar solos. Hay que unirse. Hay que unirse para no cantar solos. Hay que unirse. Hay que unirse para no cantar solos. Hay que unirse. Hay que unirse y ponerse a cantar.